Un hombre estadounidense de 77 años mató a tiros a dos manifestantes que estaban bloqueando una calle en Panamá y no lo dejaban pasar, según dio detalles la policía. Aquí están viendo a este individuo, segundos antes de la tragedia, discutiendo con varias personas que protestaban contra un contrato minero cuando de pronto ahí escuchaba uno de los disparos que le dio a una de las personas. Segundos después, le disparó a otra más. Se sabe que el agresor es un abogado y profesor universitario. Minutos después, la policía se lo llevó detenido.